esta que les vaya mencionando. Y ahora voy a pasar a unas cositas que compré en Walmart. Estas camisitas son normales que compré en Walmart por, me parece que fueron $3 cada una. Y son de estas simples. Lo que me gustó fue que tiene como si fuera pinturita de otro color. Y había de estampados muchísimas diferentes, pero estos colores como que pastelitos me gustó más. Agarré esta verde, esta rosita pastel y esta roja. Y las tres las agarré en talla extra small. Y se estiran. No quise agarrar mediana porque pensé que se iban a aguadar. Pero no, de verdad que no se aguadan. Me encantó el material. Muy bien. Otra cosa que agarré en Walmart fue este pantalón negro completamente sin costuras, sin diseños atrás. Nada, nada, nada. Lo que me gusta es de que queda un poquito arriba de la cintura. No es a la cadera. Y es skinny. Y el precio creo que fue, no estoy segura, si $7. Y se estira, es lo que me gusta. Y ya he tenido de este de estos mismos pantalones, pero en color azul. Pero ya me hacía falta uno negro y se me hizo bien barato. Y la verdad, no se ve nada que fuera de la Walmart. Y yo lo agarré en talla 5. Me gustó mucho. Creo que esta vez compré pantalones porque me hacían falta. Estos dos que les voy a mostrar son de la tienda Baco. Y el primero que les voy a mostrar, yo creo ya lo vieron en un outfit de como 2 videos o 3 videos pasados. Y es este. Es como deslavado, súper deslavado en la parte de enfrente. Y tiene como que rompido aquí. Me gustó porque el deslavado no es como de viejo. No sé, me gustó mucho. No como otros que los compras y ya parecen que están bien viejos. Entonces este me gustó porque la parte de afuera es como un azul más nuevito. Atrás no tiene diseño de nada. Casi no me gusta así de que esté tan simple. Pero ya me hacía falta como un pantalón que me quedara cómodo para día a día, que para ponérmelo con cualquier cosa, para salir a mandado. Entonces este fue el que agarré y me gusta como los colores, la mezcla de colores. Y este es de la marca Flying Monkey en talla 28, pero quiero decirles que se estira muchísimo y sí se me aguadó como un poquitito, pero queda bien, queda cómodo. Y este sí ronda un poquito más caro, creo que como $60 o $50. Y lo pueden encontrar en la tienda Baco, como les digo. Otro que compré fue este, que es de la marca Day Trip. Es skinny, completamente hasta abajo. Y por dentro tiene esa franja, la costura. Y este es en talla, parece que 26R, regular yo creo. Y este también les digo que como $60 en Baco. Pero duran muchísimo estos pantalones, por eso me gustan. Y la camisa que traía cuando fuimos al rodeo, les digo, con ese pantalón fue esta. Iba a agarrar una roja, pero que tenía como que entre, pues, como un brillito así, como un hilo brilloso. Pero no me gustó porque no soy de las que ande muy vaquera siempre, no sé. Entonces me gustó esta porque me la puedo poner con un short, con tenis, con unos Converse, con Vans. No sé, como soy más casual, entonces creo que esta está mejor a pesar de que tiene como esta costura aquí. Pero el color es más versátil, no se ve como, no sé, como más casualona, ¿sí me entienden? No como bien vaquera. Espero que me entiendan. Me gusta. Y esta costó como $50 también. Thank you.
Para las muchachas que no vieron el vlog pasado, ahí les enseñé que había comprado este cinto y ya me hacía falta un cinto café porque el que tenía ya estaba pero sí viejo de aquí. Entonces me hacía falta uno y me gustó este, se me hizo como que bonito y no tan ancho ni tan exagerado. Y la hebilla pues sencilla con el logo, me gustó mucho. Y también compré unos lentes que también se los enseñé, ahí, y fueron estos, son de Steve Madden. Y así se ven de lado. Creo que están diferentes, pero como que me gustan así grandes para que tapen la cara. Se ven bonitos, yo creo. Con un chonguito huevón para salir de volada de la casa. Están bien. Muchachas, y esto también se los enseñé. Lo estaba usando en el último video de Arréglate Conmigo. Y este es la camisa que tenía que usar con la falda, pero... la verdad sí está larga, de tamaño está bien, yo la escogí en L y la camisa tiene un cierre aquí, llega hasta arriba, entonces no hay problema de que no vayas a entrar en la camisa. Y esta me gusta como para usarla con otro abajo o con lo que tú quieras, pero ya ven que se está usando muchísimo el encaje, entonces se ve bonito para usarlo aparte, porque esta es la falda que según puedes usar con esa camisa. Son un conjunto, pero esta es la falda. Y ven, es el mismo tipo de encaje y la falda tiene esta abierta en la parte de atrás. Elástico y cierre también en la parte. Bueno, muchachas, atrás. Esto ha sido todo lo que he comprado en la última, ¿qué les dije? ¿Como dos meses? No, como un mes y medio, dos meses. Si les gustó, pues háganme saber para seguir haciéndoles. Quise hacer algo diferente, iba a hacerles outfits, pero ya tenía rato que no les hacía un video de compras, entonces como que cambiarle de vez en cuando aquí al canal. Espero y les haya gustado mucho este video, muchísimas gracias por ver, no se olviden de darle like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.